Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como ustedes saben, yo soy Iván Macotela y tengo el honor de presentar la segunda temporada de este su programa, Las Noches de Iván. Qué mejor que empezar aquí en Progreso, en un pub llamado Dixie. Vamos a conocer todo lo que este lugar nos ofrece. Ya saben cómo tenemos nuestra dinámica y tenemos muchas sorpresas, nuevas secciones, nueva gente, nuevo casque. Así es que no se lo pueden perder. Síganme que van a tener una noche divertida. Su servidor, Iván Macotela, para allá adentro, ¿vale? Pues bueno, ya estamos aquí con la entrevista al grupo que va a estar aquí en la noche, que vamos a tener algunas rolas y el... de Dixie, vamos a preguntarle, a ver, primero que nada, chavos, ¿cómo se llaman? Nosotros somos 25, a ver, ¿y por qué se llaman así? Bueno, la idea más que nada era hacer una suma del número 7, 5 más 2, 7, pues el número 7 es consecutivo, como 7 pecados capitales, 7 días de la semana, 7 maravillas del mundo, y porque es un múltiplo de la banda, que antes éramos 5, y 5 por 5, 25, de ahí sale el nombre. Ah, oye, a ver, vamos por partes. ¿Tú qué tocas, amigo? Yo toco la batería. Tú eres baterista. ¿Cuál es tu nombre? César. César de la batería. ¿Y tú? Yo soy Eric, yo toco guitarra y soy la segunda voz. Adiós, amiga. Yo me llamo Perla, vocalista. Yo soy Arturo y toco el bajo. Ok. Cuéntenme, ¿han ido a otros lugares fuera aquí de Progreso? Sí, regularmente, muy cerca de aquí, habíamos ido a Topan, a Pachuca. Aquí ahorita es la primera vez que tocamos en este establecimiento, ha sido algo muy padre. En Tula hemos estado, en Tlahuelipan, bueno, somos de Tlahuelipan nosotros. Pues fue la primera vez que venimos aquí, pues sí, está muy bien el lugar, lástima que llovió y arruinó. Ya no se pudo, ¿no? Entonces, ahorita que estaba tocando, ya estaba lloviendo y se me resbalaban los dedos a la hora de tocar. Pero bueno, y salió la canción. Muy bien, muy bien. Ahora, por último, cuéntenme, ¿qué les pareció este lugar? ¿Recomiendan el Dixie Pub para la gente? Bueno, cuéntenle un poco a los amigos si les late. O invítenlos a venir, a lo mejor vuelven a tocar aquí más seguido, no sé. Algo de eso, cuéntenme. Sí, bueno, pues el lugar en sí está muy padre. Como dijimos, es la primera vez que vinimos. Y pues tiene un ambiente, una decoración muy padre. Hay buen ambiente. Como vimos hace rato, pues las personas, hay buena respuesta por parte del público. Y pues sí, yo se lo recomiendo a los amigos, a los chavos. No nada más es un lugar para chavos, sino que se puede venir a divertir con toda la familia. Es un buen lugar. La familia, es un ambiente familiar para todos, cualquier tipo. Para chicos y grandes, para todo el mundo. Ok, bueno, pues muchas gracias, 25, señor Mohamed, ¿sale? Nos dejamos aquí y continuamos hablando de Iván. Tengo el gusto de estar con mi amigo, ¿cómo te llamas? Osvaldo. Hola, Osvaldo. A ver, cuéntame un poco de cómo está el ambiente aquí en este pequeño pub. Bueno, pues nosotros somos amigos de Tito de hace muchos años.
y nos invitó a tocar por primera vez aquí al bar, pero se nos aguadó ahorita con la lluvia. Pero es un bar muy adecuado, muy al ambiente de la banda. Es un bar como para los que les late chelear, echar cuando están escuchando música. Para los que les late el rock. No es cualquier bar de los que estamos acostumbrados a ver, no hay tantos sombreros como en los demás bares, entonces es un bar muy adecuado para eso. Oye, y cuéntame algo, oye, ¿qué frases, así como estás diciendo como que es un bar un poco más exclusivo, como qué frases son las que siempre se utilizan aquí en este bar, como qué cosas son las que siempre se dicen aquí en este tipo de bares? No, simplemente es en donde puedes estar aquí, que en el rock puedes rockear a todo dar, ¿no? Puedes ver bandas, está muy chido el ambiente para la cena, ¿no? Lo recomiendas ampliamente. Ah, claro. Eso es. Muchísimas gracias, Osvaldo. A ver, vamos a pasar acá con otro cuate que nos puedes contar. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo? Luis. Y dime un poco, ¿te late venir a este bar? ¿Eres también cliente frecuente de este bar? ¿O no? Es la primera vez que vengo, igual nos invitaron a tocar. Entonces estamos esperando a tocar a ver si para la lluvia un poco. Oye, ¿y cómo se llama su banda? No tenemos nombre todavía. ¿Ah, todavía no tiene nombre? Ah, gracias, ya están viendo. ¿Y qué tipo de música toca? Este, rock clásico principalmente y algunas de los rock de los 90 y cosas así, de todo. Oye, a ver, y aprovechando que ya estamos aquí, ¿qué es lo que no te late de un bar? ¿Qué es lo que no te gusta ver en un bar o en algún lugar donde vas, no sea, a pasarte así la buena noche, una noche alegre? ¿Qué es lo que no te late ver? Que no me dejen tomar y que no me dejen tocar. Eso es lo que no te gusta. Que no te dejen tocar porque traes el pelo largo. Oye, y dime, ¿cuál es alguna frase aquí para nuestros amigos televidentes, que una frase que te sirva siempre para ligarte una chava? No sé, una frase que digas, esto siempre cae. Nada más sola, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas? Ya con eso, wow. Conciso. Esa es la actitud. Más que nada, quiso decir que tiene actitud, ¿no? La actitud. Sí. Eso, madre. Muy bien, Luis, nos dejamos aquí beber. Vamos a pasar aquí con el otro cuate que se ve también el ambiente. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Rubén. Hola, Rubén. Oye, y cuéntame, ¿siempre vienes con tus cuates, con ellos vas a los bares? ¿No nada más a este siempre salen a otros bares o qué onda? Sí, de hecho, pues no vamos a salir los que son los sábados, viernes, así como cuando llegamos acá al pueblo y todo, nos acostumbramos a salir a estos bares. De hecho, es la primera vez que venimos a este bar. Sí. Está muy bien. Oye, ¿te late el ambiente que está aquí, las bebidas, la atención, todo eso está muy padre o qué onda? ¿O dejas algunas sugerencias? Pues está chido el ambiente. Digo, venimos ahorita la primera vez y ahorita pedimos cerveza, pero está chido la carta, está accesible. Por lo que veo aquí, pues todos tranquilos, ¿no? Todos en su mesa están tranquilillos allá, cada quien en su onda, ¿no? Sí, cada quien en su rollo. Y eso es lo chido de un bar, porque vas a unos bares luego y si hay gente que te dice, ¿qué onda, no? Sí. Y aquí cada quien en su rollo, cada quien en su ambiente. Está chido también por eso. Bueno, pues creo que ya le estamos quedando mucho tiempo de diversión a estos cuates. Nosotros los dejamos y muchas gracias por habernos concedido un poco de minutos. Continuamos en la noche de bar. Ah, no, sí, nos vamos a quedar. Gracias.